Red Gold. Nacional, todas las ligas, todos los ídolos, todas las noticias. En redgol.cl puedes encontrar resultados en línea, las mejores fotos, todos los videos, los goles, las mejores jugadas. Visítanos en redgol.cl por las noticias en RedGol. General, ¿cómo estamos, muchachos? Estaba compartiendo la transmisión de Red Gol. Estamos aquí en nuestra casa, en Der König, en un día muy especial, quinto capítulo de Felotal. Les damos desde ya la bienvenida. Comenten con nosotros en redes sociales, a través de Facebook, de Twitter y también de Instagram. Somos arroba despelotal. Josefina Lobos a mi lado, ¿qué tal? Muy bien, tremendo invitado que tenemos hoy día. Estamos esperando toda la semana ya para tener a este personaje que se nos va a sentar a nuestro lado porque nos va a contar algunos detalles, Grace, que todo el mundo está esperando. Exclusivos, porque nosotros cuando lo contactamos dijimos, bueno, vamos a hablar de Colo Colo, vamos a hacer la previa de lo que va a ser Colo Colo versus Independiente. Bueno, pero cambiaron los planes, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida de Pelotadas. Hola, Grace, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá con usted. Y sí, esta última hora han cambiado los planes drásticamente, así que nada, pero lo principal es que estoy contento de estar acá contigo, Grace. ¿Tu nombre? Yuse. También estoy contento de estar acá con usted en Despelotadas. En Despelotadas, sí, señor. Sí. Bueno, Miguel, cuéntanos, hoy día en la mañana veíamos la noticia de que Eric Guerrero fue el primer caído, entre comillas, de este torneo nacional, las pocas fechas que lleva, y tu nombre aparece de inmediato, Miguel Rifo, nuevo entrenador de Deportes Iquique. ¿En qué momento te pilla? Estabas a punto de iniciar una carrera en las comunicaciones y llega este batatazo, imagino, siempre queriendo entrenar, era lo que siempre quería. Sí, la verdad que primero estoy muy contento porque hoy en la tarde hemos llegado a un completo acuerdo con la dirigencia de Deportes Iquique. Y la verdad que eso me tiene muy contento, contento también porque es un proyecto nuevo. La verdad que junto a mi cuerpo técnico hemos estado trabajando hace bastante tiempo en el seguimiento de todos los rivales. De hecho, habíamos tenido una reunión hace un par de meses también con la gente, con la dirigencia de Iquique, donde le habíamos presentado nuestro proyecto y hoy día, bueno, me pone contento de que podamos liderar este proyecto tan lindo con un club tan grande y tan importante como lo es Deportes Iquique. Miguel, van cuatro fechas del torneo 2018, lamentablemente los resultados no han sido buenos para Iquique. ¿Cómo lo ves tú desde afuera hasta hoy día como espectador de cómo los jugadores, qué tal la estrategia que había utilizado Eric Guerrero durante estas cuatro primeras fechas? Mira, primero quiero llegar a Iquique, voy a viajar mañana durante la mañana. Ahí conversaré con la gente, con los dirigentes de Deportes Iquique, me recibirán y después iré a conocer las instalaciones. Durante la tarde seguramente habrá una presentación y conoceré también al plantel. Estoy hoy día enfocado netamente en llegar rápidamente para poder estar con los jugadores y empezar nuestro trabajo de la mejor forma posible. Sabemos que tenemos un partido importante el fin de semana y trataremos de prepararlo de la mejor forma. Hoy día vamos a partir en la quinta fecha este fin de semana con un gran rival. Pero también estamos muy contentos porque creemos que Deportes Iquique tiene un plantel bien numeroso, bien conformado, con jugadores realmente
de primer nivel, de muy buen pie también, hay jugadores importantes dentro del equipo y la verdad que todos vamos a trabajar y a poner todo el esfuerzo para que Quique vuelva a retomar el protagonismo que en algún momento tuvo. La vara alta con lo del Pillo era, bueno, que inclusive consiguió un torneo internacional junto a los muchachos, bueno, ahora tienen de vuelta su estadio, un grupo que tú bien dices, muy rico en cuanto a nombres, jugadores experimentados, también más jóvenes, bueno, está Pablo Corral, que últimamente también lo hemos visto en la oncena titular, el mismo Rodrigo Naranjo, está Centeno, Bustamante, un sinfín de jugadores que, claro, se mantiene una base, ¿estás conforme con esa base? Porque, bueno, es el equipo que tomas ahora y la semana pasada se cerró el libro de pase, ya no hay más chance. Sí, como te digo, creo que Deportes Iquique tiene un gran plantel con jugadores de mucha jerarquía, que este último tiempo también han mantenido esa base en el equipo, compitiendo en torneos internacionales, haciendo muy buenas participaciones a nivel internacional y a nivel nacional también. El torneo pasado, desafortunadamente, no tuvieron un buen torneo, pero... creemos que hay un plantel muy rico en jugadores que creo que podemos aprovechar y todos juntos obviamente tratar de que Quique vuelva a tener el protagonismo que en algún momento tuvo. Miguel, no sé si le puedes comentar a todos los hinchas de Quique que nos están viendo quién conforma tu cuerpo técnico. Arturo Vidal no debe estar muy feliz con esta noticia porque le quitaron al profe Juan Ramírez. Pero cuéntale a todos los hinchas que, quiénes son tus compañeros en esta nueva aventura en Iquique. Sí, Juan Ramírez es el preparador físico que, bueno, ha trabajado conmigo durante varios años. Y Rodrigo Guerrero también, que va a ser mi ayudante técnico. Con él también ya vengo trabajando hace mucho tiempo. Trabajamos en Colo-Colo, él trabajó en la selección también con Claudio Borghi y Jaime Vera. En un momento, así es que hoy día, nada, estamos muy contentos de asumir este gran proyecto en Deportes Iquique junto al gran cuerpo técnico que tengo. La verdad que son gente súper preparada, súper trabajólica. Super ganadores también, que para mí es fundamental, creo que cada proyecto uno lo tiene que asumir de forma ganadora y con todo el entusiasmo y el sacrificio posible, así que vamos mentalizados con todo eso. ¿Qué ha cambiado en ti, Miguel, durante este par de años que estuviste sin dirigir? Aparecían las críticas también por tu último paso en Calera, donde los resultados no acompañaron. De todas maneras, era tu primera aventura como técnico. ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué le dirías también a los que te critican? No han visto lo que vas a hacer en Iquique, pero que de todas maneras se quedan con eso, con esos malos resultados de Calera. Mira, mi etapa como entrenador comenzó el año 2012, donde dirigí un año y medio, primero en divisiones menores, después estuve dirigiendo el plantel profesional de Colo-Colo como ayudante técnico, en donde también fue una labor súper enriquecedora, donde aprendí mucho y también muy positiva porque obtuvimos logros importantes, mucho éxito. Después en la etapa en Unión La Calera también fue una etapa... sin duda que no con los resultados que nosotros esperábamos, pero el fútbol es así y uno en el éxito y en el triunfo tiene que esforzarse día a día para mantenerse arriba y en la derrota lo mismo, uno rápidamente tiene que salirse de esa derrota y seguir creciendo y pensando en mejorar día a día y lo hice rápidamente después de salir de Unión La Calera. Estuve un año enfocado en especializarme, viajé a Europa tratando de buscar otras metodologías, entrenamiento, otras visiones también del fútbol y la verdad que fue muy enriquecedor, aprendí mucho y ya hace un año que hemos estado enfocando junto a nuestro cuerpo técnico en la inserción y en buscar un proyecto que nos permita primero entregar lo mejor de nosotros, también ayudar al crecimiento de estas instituciones. Como te digo, hoy día estamos muy contentos de liderar este proyecto de Deportes Iquique que de verdad que nos pone muy contentos y esperamos llegar a lo más alto con este proyecto.
conocimos en tu faceta de como director técnico de las inferiores de Colo Colo, donde estuviste varios tiempos. Llegas a Iquique con un objetivo aparte, que es el tema del sub-20. Me imagino que tu intención es darle tiraje a la chimenea de Iquique. Actualmente sufren un poquito porque solamente tienen a Diego Fernández, que puede cumplir ese, la fecha de nacimiento, el tope que habla la NFP en esa regla. ¿Qué te parece? ¿Tu intención es darle tiraje a la chimenea? Conociendo ya todo este trayecto que tiene en las inferiores de Colo-Colo, que conociste bien, sabes cómo trataba a los niños, cómo se enfrentan también a este golpe de subir al primer equipo. Claro, en una institución siempre va a ser importante la promoción y la inclusión de jugadores formados en casa en los planteles profesionales. Yo soy un convencido de que la esencia de un equipo está en los jugadores formados en casa y creo que de alguna forma Deporte Iquique lo tiene hoy día con Diego Fernández, que cumple la regla, es año 98 y también hay varios jugadores de proyección juveniles que están dentro de la regla también y que sin duda de que todos van a tener las mismas posibilidades que un jugador más grande, no porque estén dentro de la norma van a tener privilegio, al contrario, o sea, van a tener todas las mismas opciones y sin duda de que sería maravilloso que muchos jugadores formados en Iquique, en las divisiones menores de Iquique, puedan conformar el plantel profesional y también tengan una participación importante dentro del equipo. Ahora, primero tenemos que llegar, ver en qué condiciones están los jugadores, entrenar con ellos y ahí vamos a ver cómo vamos avanzando. Pero nada, Deporte Iquique es un equipo que también trabaja muy bien en las divisiones menores. De hecho, en julio va a haber un viaje a Irlanda, me parece, de la sub-17 de Iquique, que eso me parece perfecto porque ayuda mucho en el crecimiento y en el desarrollo de los jugadores jóvenes y a la hora de debutar en el primer equipo, sin duda de que los deja mucho mejor preparados y para actuar de buena forma en el plantel profesional. Miguel, de todas maneras, ¿qué técnico vamos a ver? Porque aquí se habla mucho de los técnicos vende humo, que de la intensidad, de que el equipo ofensivo, también se le critica, por ejemplo, a Colo Colo el hecho de ser un equipo defensivo, lo mismo Universidad de Chile, línea de tres, línea de cuatro. Cuéntanos un poquito cuál va a ser tu estrategia con este Iquique. Mira, lo más importante ahora es llegar a Iquique y ver, estar con el plantel, poder entrenar, conversar con los jugadores, ver cómo están todos y una vez ya que estemos en Iquique con ellos, vamos a determinar qué sistema podemos ocupar, pero lo más importante primero es llegar a Deportes Iquique, como te digo, y estar con los jugadores. Yo personalmente he vivido el fútbol siempre de la misma forma, crecí en un equipo que te obliga a ser protagonista, te obliga a ganar y la verdad que de esa forma yo obtuve muchos logros importantes, gané muchos torneos y creo que es la forma de tener éxito en el fútbol y voy a seguir viviendo el fútbol de la misma forma y dirigiendo de la misma forma. El sacrificio, la perseverancia, la resiliencia son valores que están arraigados a mi carrera futbolística y como entrenador y sin duda de que eso también va a estar inserto en los planteles que dirijo y por sobre todas las cosas también el buen juego. Siempre me gustó el buen juego, los equipos que intentan tomar la iniciativa, ser protagonistas y nada, vamos primero a ir paso a paso. Primero es llegar a Iquique. Claro. Que llegue. Primero vamos a llegar a Iquique y después ya vamos a ir viendo paso a paso. Miguel, de todas maneras, bueno, tu aventura como entrenador parte de mañana Iquique, pero también un importante desafío tiene mañana Colo Colo que tiene que ver con la Copa Libertadores, un desafío tan esquivo. Tú, bueno, multicampeón con Colo Colo, estuviste en aquel histórico tetracampeonato, estuviste también con hombres tan importantes como Arturo Vidal, el Mago Valdivia, Alexis Sánchez y también con Manuel Torres, que ya fue apasionado hoy día en el Estadio Monumental cuando fueron a reconocer cancha. ¿Cómo ves el partido de mañana? Mira, el partido de mañana va a ser un partido muy difícil para Colo Colo, por lo que significa jugar una Copa Libertadores, porque Atlético Nacional también tiene un gran equipo con un gran entrenador a quien
Admiro porque creo que Lanús hizo una gran temporada con Lanús. Me gustaba mucho su idea de juego. La verdad que un técnico que a mí en lo personal me gusta mucho y creo que va a tratar de replicar o mejorar lo que hizo en Lanús acá en Atlético Nacional. Tiene grandes jugadores, jugadores que también han participado en torneo internacional y han tenido grandes participaciones con jugadores importantes como Magnelli, que claro, sin duda de que hay un sentimiento especial en Colo-Colo porque con él ganamos un torneo acá en Colo-Colo. Yo fui compañero de él, gran jugador, una gran persona también y nada, pues esperemos que mañana el partido Colo-Colo sea un gran espectáculo, sea un lindo partido para ver, porque vamos a encontrar a dos equipos que intentan jugar, que juegan bien al fútbol y con grandes jugadores. Miguel, inicia el nuevo torneo y Colo-Colo, yo sé que tú lo haces perfecto. ¿Dónde metemos a Claudio Baeza en este 11 lleno de figuras de Colo-Colo? Y a Gabriel Suazo, los conociste muy chicos también y su rendimiento ha ido en alza considerable. ¿Dónde los ves tú mejor posicionados? Bueno, lo de Claudio Baeza, como tú bien dices, lo conozco muy bien porque me tocó dirigirlo en las cadetes y después en su inclusión en el primer equipo. Bueno, él fue parte fundamental en la Estrella 30 y todo el proceso que estuvimos en Colo-Colo. Y la verdad que Claudio Baeza es un jugador que juega bien donde uno lo ponga. Es un jugador polifuncional que ha rendido como central, como volante mixto, volante de contención, de 10. La verdad que es un jugador que técnicamente es muy bueno. También está muy identificado con lo que se exige en Colo-Colo con respecto al sacrificio, a la lucha. Él es un jugador que se identifica completamente con lo que se necesita en Colo-Colo. Yo tengo una historia bien especial con Claudio. Me acuerdo que cuando llegué a dirigir mis primeros entrenamientos a cadete, hubo un entrenador que decía que Claudio Baeza era extraordinario y que era uno de los mejores jugadores que había en cadete, en la sub-19, pero que tenía un gran problema y que salía expulsado todos los partidos en fútbol joven, en la sub-19 de Colo-Colo. Y yo, claro, le digo al técnico este, pero ya está bien, eso es un problema, pero que se puede mejorar. Yo prefiero a un jugador que se sobrepase en sacrificio, en revoluciones, porque eso obviamente con el tiempo y con los partidos se puede regular, a un jugador que no tenga ese sacrificio, o claro. Por lo tanto, Claudio desde un principio siempre demostró esa virtud y hoy día lo ha sabido manejar muy bien porque ya se ha ido consolidando en el primer equipo y lleva mucho tiempo jugando como titular. Para reemplazar a Julio Barroso, este dolor de cabeza que tienen allá en Colo-Colo, hemos visto a Baeza, hemos visto a Campos, hemos visto a Insaurralde. ¿Quién crees tú que se maneja mejor en la posición? Mira, yo creo que los dos son buenos centrales. Claudio Baeza creo que por la posición que está utilizando generalmente en el juego, que es en el centro, distribuyendo el balón o generando equilibrio en la zona media, yo creo que por un tema de perfil lo veo mucho más cómodo como líbero. Ya a Insaurralde creo que es un gran central también, pero lo veo con más características de stopper, donde creo que puede ser mucho más beneficioso en esa posición. Ahora, igualmente, Insaurralde hizo un gran partido el otro día como líbero, y cualquiera de las dos opciones yo creo que son válidas y son buenas. Y Pablo Guede tendrá que decidir con qué jugador comenzará el partido y con quién, y en realidad con quién se define. Y a ver, también está considerando un par de cambios, un par de modificaciones. Está el carrilero típico que hemos visto volanteando por izquierda, que puede ser Suazo u Orellana, que ha estado probando por ahí. Pero está esa opción, y que vayan solamente con Paredes, incluyendo a Pajarito Valdés y a Jorge Valdivia, o bien ningún volante por izquierda, poner en ese costado más tirado a Claudio Baeza, Pajarito Valdés, que también agarra esa banda, y poner a Rivero con Paredes. Claro. ¿Cómo te gusta más Colo-Colo? ¿Solamente con Paredes o con Paredes y Rivero?
o Paredes solo, así, jugando solo. Mira, lo importante de Colo-Colo es que hoy día tiene un plantel bien numeroso y con jugadores de gran nivel. Yo creo que es un problema cuando uno necesita hacer el equipo y cuesta en realidad encontrar nombres para usar un sistema u otro. Hoy día no es el caso de Colo-Colo, hoy día Colo-Colo viene trabajando con un sistema de juego bien definido, donde no ha cambiado mucho tiempo y la verdad que en estos últimos partidos, si bien es cierto, ha existido un poco de duda por los resultados también. Igualmente creo que Colo-Colo sigue siendo un equipo potente con grandes jugadores y que mañana espero que les vaya bien. Oye, Grace, ¿lo puedo sacar un poquito de Colo-Colo? El fin de semana dicen que técnico que debuta gana, ¿cierto? Así dice. Pero te va a tocar un partido bastante complicado, Universidad Católica, quien viene de ser puntero del torneo nacional, y en Calama. Sí. Una cancha complicada. Una bienvenida, la verdad. Muy pacífica. Una cancha complicada, un pasto complicado, el entorno complicado, y además sumando que, claro, que va a ser tu primer partido frente a un equipo grande. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo en la previa? Yo sé que firmaste hace poquito, pero me imagino que uno de inmediato piensa Calama. Son otras condiciones que tengo que preparar el partido de acuerdo a ese escenario. Claro. Sí, Universidad Católica ha demostrado un equilibrio y estabilidad en su juego. Producto de esto también hoy día va puntero. Es un gran rival, la verdad que tiene grandes jugadores. Y claro, tenemos un partido que sin duda va a ser difícil por lo que es el rival, pero tenemos plena confianza en que vamos a preparar de la mejor forma el partido y llegaremos en las mejores condiciones para ganar. Tenemos un gran plantel, así es que, como te repito, vamos a trabajar para ganar ese partido. Bueno, Miguel, muchísimas gracias, no te queremos robar más tiempo porque la verdad es que tiene que hacer la maleta. Lo robamos, tiene que ir a hacer la maleta, mientras tanto están los niños entretenidos aquí en Derconi, claro que sí, porque se están comiendo una rica hamburguesa con papas fritas que ustedes también pueden pedir a través del sitio web de derconic.cl para hacer todos sus pedidos online. Miguel, muchísimo éxito, muchísimas gracias también por esta entrevista. Lo último, ¿por cuánto tiempo firmaste ahí en Iquique? Mira, mañana viajo muy temprano, mañana firmo mi contrato, pero lo importante es que estoy muy contento de llegar a una gran institución como es Deportes Iquique, una gran ciudad también, tierra de campeón, así que llego al lugar indicado, así es que feliz y nada, estamos todos esperanzados en que nos va a ir muy bien y queremos dejar a Deportes Iquique lo más alto posible. Miguel, te deseo lo mejor, que se repitan todos los triunfos que obtuviste en Colo-Colo. Yo sé que hay mucho trabajo sobre todo detrás de cámara, porque acá solamente se ve tu trabajo, pero los profes que te acompañan también hacen un muy buen trabajo, así que toda la suerte del mundo en Iquique. Bueno, muchas gracias y espero que les siga yendo muy bien en este programa tan entretenido. Muchas gracias. ¿Ya? Vamos a ver cómo les va con Juan Ramírez. El profesor es intenso, tenía a Arturo Vidal a las 4 de la mañana trotando, así que nada, de nuevo mucho éxito. Felicitaciones también por esta segunda aventura en solitario, en primera división. Pero sin duda este va a ser el reto. Bueno, muchas gracias Grace, muchas gracias a ti también. Yuse, muchas gracias, así que espero que les vaya muy bien. ¿Ya? Muchachos, compartan este capítulo de Desflotadas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya la próxima semana estaremos con Magdalena Grant, que sigue de vacaciones en Brasil. Así que nos vemos y síganos @Desflotadas. Chao.